Ya hemos trabajado las características del reportaje, hemos visto su estructura, hemos analizado reportajes. ¿Qué les parece si comenzamos a redactar un reportaje? Seguimos con Margot. Margot necesita ayuda para organizar los datos de su investigación. Ella ya tiene toda la data y quiere hacer un reportaje. Sabe que debe considerar una introducción, un desarrollo y un desenlace. Pero ahora necesita orientación para la redacción de su reportaje. En esta sesión, orientaremos a Margot para que redacte su reportaje y se encuentre satisfecha con el resultado. Nuevamente, es necesario que recordemos que el reportaje debe tener un tema que sirva de eje central del texto. Hay que escribirlo siguiendo la estructura prevista. Ya sabemos cuál es esta. Se inserta la información entregada por los entrevistados y hay que jerarquizar la calidad de la información que se empleará. ¿Cuál será la primera fase? Necesitamos una planificación. Es necesario definir el tema de investigación, el propósito, el público, las áreas de interés en las que se enfocará el reportaje. ¿Tienes alguna duda sobre el tema? Haz una lista de temas posibles teniendo en cuenta la relevancia que puedan adquirir en determinados contextos. Por ejemplo, puedes tener presente no solamente la coyuntura, sino también quiénes serán los receptores del reportaje, cuáles son sus áreas de interés. Y de acuerdo a ello, selecciona el que te parezca más interesante. Siempre guarda un tema en caso que en el desarrollo de tu reportaje veas que vas a tener problemas con la investigación o con el acceso a fuentes. En esta fase previa, recuerden que son importantes las fuentes de información. Nosotros comenzamos a recopilar la información existente sobre el tema con el fin de no caer en reiteraciones. Entonces hay que revisar los archivos de diarios, revistas, todo lo que haya salido acerca del tema de la investigación. Hay que seleccionar y analizar las fuentes de información. Una vez que se tenga toda la data, hay que ver dónde no hay data suficiente o dónde la data no está actualizada. Entonces, en base a ello, hacer una lista de las fuentes de información a las que se puede acceder para poder recopilar la información faltante. Es necesario jerarquizar la información existente. ¿Qué significa ello? Priorizar lo que tiene mayor impacto, mayor importancia. Se necesita realizar una lectura analítica del material recopilado y determinar las áreas más débiles de información clave. Una vez que se han identificado las debilidades, hay que seleccionar a los entrevistados. Hay que hacer una lista de posibles entrevistados. Buscar la manera de cómo contactarse con ellos, contactar las entrevistas y preparar una guía de preguntas. Cuando se realiza la entrevista, recordemos que eso no es un interrogatorio. No es que ellos se encuentren en una entidad policíaca, ¿ya? Entonces tiene que ser cordial la entrevista. Una vez que se haya obtenido los datos y se haya agradecido al entrevistado porque nos ha donado su tiempo, ¿no? Se ordenan los datos obtenidos de acuerdo a su trascendencia y se seleccionan los elementos más significativos para el trabajo. Utilicen un criterio de coherencia entre el propósito del reportaje y la información obtenida. En base a lo que ya se tiene, hay que estructurar una propuesta argumentativa para dar una dirección al reportaje y hay que hacer una estructura. Por ejemplo, de toda la información que se tiene, ¿qué aspectos se puede tratar en el reportaje? Hagan una lista de 10 y de ahí vean cuáles son los aspectos que están más vinculados entre sí y quédense con un máximo de 5 aspectos para desarrollar en el reportaje. Hasta acá ya tenemos el propósito, tenemos a quién va dirigido, tenemos el tema, tenemos el aspecto en el que va a incidir el reportaje. Tenemos también la estructura
Tenemos un esquema. Muy bien. Entonces ahora hay que redactar el reportaje siguiendo la estructura prevista e ir insertando la información brindada por los entrevistados. Primero, vayan colocando la información que consideren pertinente para cada aspecto. Una vez que hayan colocado la información, vean si toda la información la van a utilizar o seleccionan aquella que le parece mucho más interesante y luego hilen la información, redacten. Se van a dar cuenta que van a tener párrafos con cada aspecto. Luego, concatenen los párrafos y vincúlenlos con conectores. Una vez que culminen la redacción del reportaje, después del cuerpo, la cabeza, los pies, ¿no?, elijan el título que más se ajuste al mismo. Una vez que ya tienen el texto redactado, viene la postredacción. ¿Y qué significa ello? Se revisa el reportaje, se chequean los datos bibliográficos, aquellos entregados por los entrevistados. Es importante revisar la fidelidad de la información y tener mucho cuidado al momento de citar las fuentes. Hay que incluir toda la documentación gráfica recopilada para darle un tono atractivo. Y luego pensar en el diseño final para su publicación. Muy bien, ahora a trabajar. Planifiquen su reportaje. Revisen sus opciones de tema. Una vez que hayan elegido el tema, piensen en el propósito, el público y el enfoque. Recopilen la información existente sobre el tema y seleccionen la más relevante. Pregúntense cuáles son los puntos débiles de la información obtenida. Elijan las fuentes que puedan brindar esa información. Verifiquen la credibilidad de las fuentes a las cuales se va a acudir. Recuerden que mientras más fuentes, hay mayor garantía. No olviden proponer la estructura del reportaje. Consideren un máximo de 5 aspectos para elegirlos. Recuerden que hay que hacer una lista previa de 10 y descartar los que estén menos conectados. Muy bien, tenemos el tema, el propósito, el enfoque, a quién va dirigido, tenemos la estructura, tenemos las fuentes. Hay que entrevistar a las fuentes y recopilar la información. Una vez que se tenga esa información, hay que organizarla y seleccionar la que tenga más relevancia y esté verificada. En base a ello, recuerden, de acuerdo a los aspectos, vayan seleccionando data que pueda incorporarse en cada caso. Una vez que hayan colocado la data vinculada con cada aspecto, evalúen y vean con cuál se quedan y vayan enlazándola, redáctenla, ¿no? Eso con cada uno de los aspectos y así redactan su reportaje. Una vez que tengan la cabeza, el cuerpo y los pies del reportaje, enfóquense en el titular. Vuélvanlo a leer. Es necesario leerlo 1, 2, 3 veces. Cuando ya tengan garantía, revisen el material gráfico, incorpórenlo y diagramen su reportaje para su publicación. Muy bien, ¿qué hemos aprendido esta semana? Primero, que para redactar el reportaje tenemos que considerar 3 fases: planificación, redacción y postredacción. En la planificación hay que seleccionar el tema, el propósito y el enfoque. Hay que pensar en el destinatario, revisar el material disponible, identificar vacíos y seleccionar las fuentes para llenar estos vacíos. No hay que olvidar el esquema del reportaje. En base al esquema, hay que recabar la información. Cuando ésta se tenga, organizarla, seleccionarla y redactar el reportaje con la información relevante y verificada. Cuando uno termina la redacción del reportaje, recién redacta el titular. Finalmente, se revisa el contenido del reportaje y se trabaja en la versión final para su publicación.